Queremos ahora dejar un poco el tema de las piernas en que lo hemos concentrado inicialmente y queremos pasar al resto del cuerpo. En particular queremos, por ejemplo, explorar un poco cómo funcionan los brazos, que tienen alguna peculiaridad, algunas peculiaridades que no tienen las piernas, en que podemos hacer ciertos movimientos que las piernas no pueden hacer, no son completamente similares. Para ello, lo que tenemos que hacer es repasar básicamente dos ecuaciones que son claves y que tienen que ver con el desplazamiento y con la rotación del cuerpo. Si yo tengo cualquier miembro del cuerpo, recuerden que yo puedo separar el cuerpo en distintos miembros para los cuales yo en cada uno puedo determinar un centro de masa. La primera regla que me dice es que la suma de todas las fuerzas me va a explicar la traslación del cuerpo. Así que traslación está relacionado con la suma de todas las fuerzas. Y voy a escribir un vector aquí encima, porque estas fuerzas pueden ir en distintas direcciones. Lo único que me está diciendo eso es que yo tengo que sumar cada una de las componentes. O sea, las componentes en dirección X, las componentes en dirección Y y las componentes en dirección Z tienen que ser alguna magnitud. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración, que también es un vector, porque se puede acelerar en cada una de las distintas direcciones, que sufre este cuerpo. O sea, las componentes aquí serían que la suma del eje X va a ser igual a MAX, la suma del eje KY en la dirección Y va a ser igual a MAY, etc. O sea, bueno, falta solamente el Z, así que escribámoslo también. KZ va a ser igual al MAZ. Eso es lo que me significan los vectores. Yo tengo en verdad tres ecuaciones para cada una de las direcciones individualmente. Pero lo importante es esta relación. Y voy a borrar este detalle porque ya quedó claro eso. Lo importante es que si no se mueve, entonces la aceleración es cero, incluso la velocidad obviamente es cero. Voy a ir un paso más allá. Y eso significa ante todo que la suma de todas las fuerzas tiene que ser cero. Esta es una de las ecuaciones importantes con la cual podemos estudiar una montonera de situaciones en que el cuerpo está en una cierta posición, mantiene un equilibrio. Eso significa que la suma de todas las fuerzas sobre cada uno de los centros de masa tiene que ser cero, de modo de que el cuerpo no se desplace. La otra ecuación importante, dejémoslo, es el tema de rotación, que tenemos que recordar. Y lo que dice acá es que la suma sobre todos los torques, también un vector, que es igual al momento de inercia de este cuerpo por una aceleración angular. También existen las tres componentes. Ahora, eso sí, en este caso no es X, Y, Z, sino tienen que ver con los distintos ejes. Y si no rota, lo que tenemos es que el alfa es igual a cero, o el omega es igual a cero, mejor dicho, y eso significa que la suma de todos los torques es igual a cero. O sea, si yo aquí, por ejemplo, aplico un torque de modo de girarlo para acá, yo voy a tener que aplicar un torque opuesto para tratar de compensar de modo que al final el cuerpo no se me desplace, o sea, no rote. Esto es la clave para todo lo que vamos a ver ahora. En particular, en esta semana nos vamos a dedicar a analizar las flexiones, que es justamente una situación en que yo tengo distintas fuerzas, distintos brazos. Recuerden que el brazo es la distancia de donde ataca la fuerza al eje donde está girando, que puede ser el centro de masa, como voy a hacer otro punto acá. Y al final también el tema de rotación, de modo que si mantengo un equilibrio y tengo que compensar. Vamos a comenzar en el próximo video a ver cómo funciona el brazo justamente con el tema de los torques que genera.